canal Más Dulce. El día de hoy les traigo la primera receta del año, que son precisamente estos cupcakes de rosca de reyes, que aparte están rellenos. Ya había hecho unos cupcakes de pan de muerto, aquí están, se los voy a dejar para que chequen la receta. Y la verdad es que se me hizo una idea súper práctica, así que estoy segura de que estos de rosca de reyes también les van a encantar. Recuerden que me pueden seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y no olviden suscribirse a este, que es el canal Más Dulce, para que cada vez seamos más y más. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta deliciosa receta. Esta vez vamos a comenzar con el relleno. En un bol pongan nueces troceadas junto con un poquito de pasitas, chabacanos secos finamente picados junto con cerezas en almíbar también picaditas. Vamos a macerar todo esto en un poco de licor de naranja. Si no quieren utilizar el licor, también pueden usar solamente el jugo de naranja. Lo dejamos reposar y mientras tanto vamos con el procedimiento para el pan. Aquí tengo un poco de levadura en polvo que vamos a vaciar sobre la leche que debe de estar tibia. Lo dejamos reposar y en un bol aparte vaciamos todos los ingredientes en polvo, que son la harina, el azúcar y un poquito de sal. Lo mezclamos ligeramente para que se incorpore. Y una vez que la levadura ya tiene como espumita encima, la podemos vaciar a nuestra mezcla de polvos. Vamos a amasar ligeramente. Si no tienen batidora, pueden hacer todo este procedimiento sin problema a mano. Luego vamos a agregar la materia grasa, que en este caso va a ser la mantequilla, que le da ese sabor delicioso, y también un huevo. Lo que le va a dar todo el sabor característico a esta rosca es la ralladura de la naranja, así que es muy importante que la agreguen en este punto. Vamos a amasar todos los ingredientes en la máquina durante unos 10 minutos. Si lo hacen a mano, tienen que amasar durante 20 minutos hasta que tengan una masa que ya no esté tan chiclosa, que no se les pegue demasiado en las manos y que sea fácil de manejar. Cubran la masa con plástico de cocina y dejen reposar en un lugar calientito durante una media hora o hasta que doble su volumen. Vamos a espolvorear un poco de harina en la mesa y amasen la masa ligeramente para sacar los gases producto de la fermentación. Voy a empezar a hacer una especie de churrito para poder porcionar los cupcakes. Si tienen una báscula, corten pedacitos de 30 gramos. Si no, lo importante es que más o menos se vean del mismo tamaño para que queden uniformes. Vamos a tomar cada una de las porciones y la vamos a aplastar ligeramente. La estiramos un poquito y le vamos a poner una cucharadita de cajeta, dulce de leche o incluso hasta puede ser queso crema, sabe delicioso. Agregamos una cucharadita de nuestros frutos secos macerados y vamos a cerrar esto como si fuera un costalito. Y aquí es justo donde pueden esconder al niñito, ¿eh? Volteamos la costura hacia abajo y vamos a formar una bolita lo más perfecta que nos pueda quedar sin que se nos salga el relleno. Acomoden sus bolitas en capacillos ligeramente engrasados con aceite en aerosol. Cubran con un trapo de cocina y dejen fermentar durante unos 15 minutos. Mientras tanto vamos a hacer la pastita de azúcar que tanto nos gusta. Tengo un poquito de mantequilla fundida, voy a agregar la harina y también el azúcar glas. Lo van a mezclar muy bien hasta formar una pastita suave que nos pueda pasar a través de una tuya plana como esta. Ahora vamos a barnizar ligeramente con un poquito de leche cada uno de nuestros cupcakes. Y ahora sí, llegó la hora de dullar esa pastita deliciosa por la que todos nos peleamos a la hora de la rosca. Para darle color a nuestros panecitos, obviamente no pueden faltar los sartes de colores que representan, ya saben, las joyas de la corona y que aparte, bueno, a mí me encanta. También vamos a poner un poquito de cerecitas y chabacano para que se vea más colorido todavía. Y nos vamos a llevar esto directamente al horno a 180 grados centígrados, ya saben, siempre precalentado, unos 15 o 20 minutos máximo. Tienen que verse ligeramente doraditos y ahí ya lo sacamos. Y vean qué delicia, de verdad, queda buenísimo. Súper suavecito y con el relleno sorpresa adentro. Ahora los vamos a barnizar con un poquito más de mantequilla fundida. Este paso es opcional, pero bueno, le da ese brillo y ese toquecito especial. Y por último, los espolvoreamos con azuquitar. ¡Tarán! Quedan estos cupcakes, la verdad es que es una idea diferente para celebrar este Día de Reyes. Disfrútenlo mucho en familia, al lado de un chocolatito caliente bien rico, que ya se nos van las vacaciones, pero vamos a empezar el año con todo, así que yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!